Saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Ricardo Cabrizas a ministra de Transporte y Aviación de Bahamas. Firman Cuba y Argentina nuevos acuerdos de colaboración en el campo de la biotecnología. Continúa mejoría del médico cubano enfermo de ébola. Regresa Cuba al primer lugar del medallero en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ricardo Cabrizas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros, recibió en la tarde de este viernes a la honorable Glenis Hannah Martin, ministra de Transporte y Aviación de la Mancomunidad de las Bahamas, quien se encuentra de visita en nuestro país para participar en la conmemoración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Durante el encuentro manifestaron satisfacción por el estado actual de los vínculos de amistad y cooperación. Valoraron la visita como expresión del interés y compromiso mutuo de continuar trabajando por el desarrollo de la colaboración entre las Bahamas y Cuba en áreas de interés y beneficio para las dos naciones. Acompañaron a la distinguida visitante, la honorable Cleola Hamilton y el honorable Philip Miller, secretaria parlamentaria y secretario permanente respectivamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas. Por la parte cubana estuvieron presentes Carlos Zamora Rodríguez, subdirector general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de la Cancillería. Posteriormente, ambas autoridades presidieron en la sede de la Cancillería cubana el acto de cancelación de un sello postal dedicado al 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la Mancomunidad de las Bahamas. Durante la celebración, el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba elogió el excelente estado de las relaciones bilaterales. A lo largo de estas cuatro décadas, las relaciones entre nuestros dos países se han desarrollado y fortalecido de manera ascendente, caracterizándose hoy por un fluido diálogo político al más alto nivel, la colaboración y el entendimiento mutuo. Por su parte, la ministra de Transporte y Aviación de las Bahamas, Glenis Hannah Martin, resaltó la importancia del CARICOM como vía de integración para el área. Este espacio es para compartir entre estos países socios que comparten retos comunes y también es una oportunidad para crear, establecer un mapa a seguir en el futuro de estas relaciones. La visitante elogió a Cuba por su contribución al combate contra el ébola y resaltó la alineación de la Mancomunidad de las Bahamas con los países que se oponen al bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde hoy hasta el próximo 6 de diciembre se desarrollará en el Parque de Ferias de la provincia de Granma la Feria Internacional Agropecuaria, que cada año reúne a ganaderos de todo el país y también países vecinos. El evento ampliará sus muestras de ciencia y técnica, toda vez que este sector es decisivo para el desarrollo económico de la nación.
El comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, presidió la ceremonia de apertura de la 17ª Feria Internacional Agropecuaria Granma 2014. El evento inició con el habitual desfile inaugural de amazonas, atletas de equitación, equipos de vaqueros en competencia y ejemplares de razas en exposición. Más de 1.500 animales de 8 especies diferentes, 9 provincias cubanas y participantes mexicanos protagonizarán las jornadas de rodeo competitivo, exposiciones y encuentros científico-técnicos. La feria busca el mejoramiento genético del país para incrementar los rendimientos y la productividad en el recinto ferial Granma hasta el próximo 6 de diciembre. Experimentados jueces tendrán a su cargo la evaluación final, donde se seleccionan los mejores exponentes de cada raza y los equipos ganadores. Quienes asistan a esta 17ª edición podrán disfrutar de disímiles opciones recreativas, actividades deportivas y culturales para todas las edades. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba y Argentina firmaron nuevos acuerdos de colaboración en el campo de la biotecnología. Durante el primer taller de integración científica realizado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, ambas partes identificaron otras áreas de interés común para proyectos futuros. Representantes del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en La Habana firmaron 17 acuerdos para la colaboración en los próximos años. Según trascendió durante el primer taller de integración en el campo de las ciencias, esos acuerdos marcan una etapa superior en la colaboración académica que se traduce en proyectos de desarrollo para ambas naciones. Proponer nuevas formulaciones de productos que tengan nuevas capacidades, nuevas alternativas de tipo curativa, de un punto de vista también terapéutico. Entre los proyectos concertados sobresale la creación de un laboratorio para el desarrollo y evaluación de medicamentos generados por ambas instituciones. En tal sentido, el presidente del CONICET en Argentina, Roberto Carlos Salvareza, destacó el alto nivel de investigación científica de Cuba en los sistemas biológicos. Y la idea es poner toda esta estructura complementada con la del centro y poder trabajar sobre el desarrollo de fármacos de interés para ambas sociedades. Ambas partes identificaron otras áreas de interés común que pueden constituir motivos de proyectos futuros en la aplicación de la biotecnología humana y agrícola. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El estado clínico del médico cubano enfermo de ébola, Félix Báez Arría, mejora cada día, indicaron este viernes las autoridades del Hospital Universitario de Ginebra, Suiza. Según un reporte de esa institución, los más recientes análisis del paciente fueron favorables y esperan que la evolución se mantenga en el futuro. Asimismo, precisó que Báez aún está débil, pero se alimenta con normalidad. El equipo médico encargado de la atención al enfermo manifestó su regocijo ante esta buena noticia y declararon que extreman las medidas para la seguridad del personal del área donde radica el infectado. El presidente de Bolivia, Evo Morales Saima, destacó la importancia de la reunión de ministros de industrialización del Grupo 77 más China, G77, que sesiona en la ciudad de Tarija, con la asistencia de representantes de más de 40 países miembros. El mandatario resaltó la experiencia del país suramericano en la nacionalización de los hidrocarburos y los servicios básicos en beneficio del pueblo. Cuestionó el manejo de los recursos naturales por los gobiernos neoliberales y llamó a implementar políticas sociales justas. El jefe de Estado consideró importante debatir ese tema en todos los países. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, denunciaron este viernes que las operaciones militares del ejército colombiano continúan en la localidad del Choco, lo que pone en riesgo la liberación del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes. Según un comunicado difundido, el grupo insurgente afirmó que pese a los compromisos y a las afirmaciones públicas del gobierno, la población de la zona reportó combates, bombardeos y detenciones arbitrarias de líderes comunitarios. La guerrilla precisa que si las condiciones de la estrategia se completan, los retenidos podrían ser liberados este domingo. Por su parte, el mandatario Juan Manuel Santos sostuvo en días pasados en la red social Twitter que suspendió los movimientos militares para facilitar el operativo.
Y Uruguay efectuará el próximo domingo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Dos candidatos se enfrentan, el expresidente Tabaré Vázquez por el gobernante Frente Amplio y Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Ambos representan dos proyectos políticos diferentes y han estado en pugna durante un mes. La campaña electoral ya culminó y las encuestas indican con mucha seguridad quién ganará en las urnas el fin de semana. Tabaré Vázquez tiene todos los números a su favor para ser elegido presidente de Uruguay por segunda ocasión. El que fuera mandatario de ese país durante el periodo 2005-2010 vencería con más del 52% de los votos, de acuerdo con varias encuestadoras que investigaron la intención de voto de los uruguayos. El pronóstico no es ninguna sorpresa. En la primera vuelta de las presidenciales, hace poco más de un mes, Tabaré Vázquez obtuvo el 47% de los votos. La candidatura del izquierdista Frente Amplio tiene el respaldo que le brinda una tasa de desempleo históricamente baja, el buen manejo de la economía y la popularidad del presidente José Pepe Mujica. Nosotros le tenemos que pedir a la comunidad internacional. José Mujica cesará su mandato el próximo 1 de marzo de 2015, cuando su sucesor elegido en las urnas asuma la presidencia. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, amigos. La delegación cubana ascendió hoy nuevamente al primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al sumar hasta este momento 14 medallas de oro. Y cuando restan todavía varias actividades esta noche, la tabla exhibe 102 títulos para nuestro país y 101 para los mexicanos. El atletismo materializó una excelente cosecha de 8 coronas para completar un gran total de 22 en estos Juegos, además de 14 premios de plata y 8 de bronce. Hoy los nuestros lograron hacer el 1-2 en 3 eventos: el triple salto, dominado por Ernesto Rebé y Lázaro Martínez; los 110 metros con vallas, que reportaron el triunfo a Jordan O'Farrill, seguido por Giovannis Portilla; y el salto con pértiga, donde ganó Lázaro Borges con Yanquier Lara como escolta. También se coronaron por Cuba Andy González en los 800 metros planos, su segundo título en Veracruz, además del jabalinista Guillermo Martínez, y los relevos 4x100 en la rama masculina y 4x400 en uno y otro sexos. Igualmente fue espectacular hoy el rendimiento de nuestros remeros, con 6 medallas de oro de 6 posibles, encabezados por sus principales figuras Ángel Fournier y Yaniul Viscovas, quienes alcanzaron 2 títulos per cápita. Desde Veracruz nos llegan declaraciones de varios de los monarcas, recogidas por la enviada especial Daily Sánchez. Todo estuvo muy bien, que para eso nos preparamos y estuvimos siempre seguros de que íbamos a obtener todas las medallas de oro que fueran necesarias aquí, o sea, las que estaban pronosticadas para este o en este centroamericano. Estamos muy contentos. La competencia estuvo bien, todo salió según lo planeado y el oro es de nosotros. No hay más nada, no hay rivales. La estrategia que nos planteamos nos salió bastante bien, ¿no? Ya que nuestro entrenador y nosotros como que nos reunimos y le hicimos al principio, ¿no? Cómo iba a ser la regata, cómo iba a ser la competencia. No, pues las competencias que salimos adelante. Yo le puedo decir al pueblo cubano que esta medalla que hemos alcanzado hasta el momento, que es dedicado a ellos. En sentir confianza en mí, que es lo principal en este resultado, a pesar que me siento en plena condición, bueno, y yo siempre he confiado en mí, en la preparación que llevo hasta aquí, hasta los Juegos Centroamericanos, que este año es uno de los años que más largo que he tenido en mi vida en el alto rendimiento en el deporte de remo. Y destacó en la jornada el bronce alcanzado por el fútbol al ganar a Honduras 3-1. Para esta noche quedan todavía otras posibilidades de medallas de oro para nuestra delegación, cuando suban al ring los boxeadores Robeisky Ramírez, Yasnier Toledo, Arlen López y Erislandi Sabón. En la lucha libre irán por el título Alejandro Valdés y Lisette Echavarría, mientras en el bádminton Osleni Guerrero discutirá junto a Taimara Oropesa en el doble mixto. Y es todo en deportes. Buenas noches. En otro orden de
información quiero decirles que con un llamado a movilizar a la comunidad internacional para conseguir la justicia en el caso de los cinco concluyó el 12º Encuentro Internacional de Ciencias Penales. El evento, con sede en esta capital, reunió a más de 600 participantes de una treintena de naciones. A la interrogante de si es posible esperar justicia en las Cortes de Estados Unidos, el profesor Rodolfo Dávalos respondió categóricamente que no. Así dio inicio el panel El Caso de los Cinco, papel de la comunidad internacional, durante la jornada final del 12º Encuentro Internacional de Ciencias Penales. Con la presencia de familiares de los antiterroristas cubanos y ante un atento auditorio, Dávalos actualizó a los participantes al evento acerca del habeas corpus o apelación extraordinaria como último recurso jurídico en el caso de los héroes cubanos. Durante el intercambio se reiteraron las principales violaciones de los instrumentos jurídicos y tratados internacionales en el proceso legal de los cinco, a lo cual se suma el inmenso costo humano para ellos y sus familiares. Nosotros somos una familia de unidad. No importa que llegue uno, que llegue otro más. Mientras quede uno, tenemos que estar todos ahí. Porque es nuestro combate, es nuestro sentimiento, es nuestra lucha y es nuestro deber. Son ellos los que dan esa fuerza. Mi papá me dice que cada día que pasa es un día menos en prisión y un día más cercano a la libertad. Y yo creo que sí, que porque es así y porque todos estamos luchando porque es una causa justa y porque ya es demasiado tiempo, es que nosotros todos los días amanecemos con más fuerzas. El llamado es a continuar movilizando a la comunidad internacional, esa que, como diría Gerardo, será un jurado de millones. Yoselay Carrero y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y luego de un proceso de reparación y mantenimiento, el central azucarero Panchito Gómez Toro de Villa Clara se declaró listo para iniciar la zafra. El propósito es alcanzar mayor eficiencia y productividad en la venidera campaña. El coloso azucarero del Panchito Gómez Toro en Quemao de Güines se declara listo para iniciar la zafra 2014-2015 y estar entre los primeros en la provincia de Villa Clara en iniciar la contienda azucarera. La idea es comenzar a cortar ya el lunes. Y bueno, marcarnos nuestra fecha del día 6, tratar de adelantar algunos días a la contienda y trabajar. El ingenio se trabajó bastante, el plan es superior al año pasado y sí pensamos que estamos en condiciones de sumarle otra victoria más a Panchito Gómez Toro, otro cumplimiento más del plan. Luego de un proceso de reparación y mantenimiento industrial que dejó listo la totalidad del equipamiento, la industria con mejores condiciones para sus trabajadores tiene como máxima entregar mayor eficiencia y productividad en la obtención del azúcar crudo. En el acto de inicio de zafra, Boris Luis Herrera, primer secretario del partido en Quemao de Güines, convocaba a los azucareros a dar lo mejor de sí en esta, la batalla económica más importante de estos tiempos. Para el Sistema Informativo, desde Quemao de Güines, fue un reporte del camarógrafo Mario Morales y la periodista Marcia Daniel. Especialistas del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos elaboran un sistema de indicadores que permitirá caracterizar la actividad reguladora de equipos médicos en la región. Expertos del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, institución designada este año como centro colaborador de la OMS-OPS para la reglamentación de tecnologías de la salud, presentaron como propuesta a esas organizaciones un documento contentivo de unos 100 indicadores, posible guía de la actividad regulatoria en cuanto a equipos médicos en América Latina y en el Caribe. Todas las autoridades regulatorias estaríamos prestas para poder ser evaluadas y identificando de este modo los problemas sobre los cuales tenemos que actuar, para de ese modo lograr que los requisitos regulatorios en la eficacia y efectividad de los equipos médicos se puedan comprobar más con toda la eficiencia que nuestro pueblo merece y requiere. En una reunión a la que asistieron fabricantes de equipos, importadores, distribuidores y especialistas del Sistema Nacional de Salud, la ingeniera disertó para capacitarlos en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa Regulador de Equipos Médicos, experiencia cubana que exige a los fabricantes y suministradores parámetros de eficiencia que defienden la salud de la población. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? El frente frío se encuentra ahora sobre el paso de los vientos, pero la nubosidad está encima
del oriente del país, dando nublado con chubascos y lluvia. Pero en el occidente y centro, pues la nubosidad es muy poca y lo que sí tenemos es un aire frío. Anoche el valor más bajo de la temperatura mínima fue de 11.2 grados en la estación de Unión de Reyes en la provincia de Matanzas, aunque los valores entre el occidente y centro del país en la zona interior fueron de 14 a 17 grados Celsius. Y ahora para mañana se está pronosticando para esta madrugada mínimas de 13, 15 grados, 12 grados en Matanzas, en la llanura Habana Matanzas, y en el resto de 18 grados a 17 grados Celsius. Por el día va a subir la temperatura, en la tarde hasta valores de 23, 25 grados Celsius, 24 en la Isla de la Juventud de temperatura máxima, con sobre algunas nubes, mientras que en el resto del día habrá muy poca nubosidad y prácticamente ninguna lluvia. Es muy escasa la probabilidad de lluvia. Para el centro del país ocurrirá otro tanto, una mañana de mucho sol, 13, 14, 15, 16 grados de temperatura mínima por la madrugada, claro, algún valor inferior en algún punto interior de este territorio. Lo mismo puede pasar también en el occidente del país. Y por la tarde las temperaturas subirán hasta máximas de 24 grados Celsius, con sol y algunas nubes, y también sin lluvias prácticamente. Ahora bien, en la zona oriental del territorio nacional, ahí sí habrá nublado con algunos chubascos, algunas lluvias en cualquier momento del día, y temperatura mínima en la madrugada 19 a 23 grados Celsius. Las máximas de por la tarde tendrán valores de 25, 26 y hasta 27 grados en Granma, Santiago de Cuba y en Guantánamo. Los próximos días la tónica del tiempo será de algún chubasco en zonas de la costa norte durante la madrugada y la mañana en el occidente y centro del país, y también algún chubasco para la parte oriental del territorio nacional. Y en cuanto a las temperaturas, observen que a pesar de que este sábado mañana tendremos temperaturas todavía algo invernales, aunque con una tendencia a subir, la tendencia a subir se va a ver sobre todo desde el domingo. Observen cómo van a ir subiendo las temperaturas, aunque se mantienen en un rango de agradables en el occidente y centro, y un poco más altas para el oriente del territorio nacional. De modo que este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Atendiendo al pronóstico de mejoramiento de las condiciones hidrometeorológicas, se ha decidido restablecer la transportación marítima de pasajeros entre Nueva Gerona y Batabanó a partir de las 4 a.m. del 29 de noviembre de 2014. Se realizarán los viajes necesarios para asumir las reservaciones de los días 26, 27 y 28 de noviembre, de acuerdo al comportamiento real de las variables meteorológicas y de la embarcación que se encuentra navegando. Los pasajeros con boleto de viaje de los días afectados que no deseen viajar tendrán derecho al reintegro del 100% del valor del pasaje hasta 15 días posteriores contados a partir de esta fecha. Y firma Ministerio del Transporte 28 de noviembre del 2014. Bien, muchas gracias. Preste atención. Mire, cuando acudimos a un centro de comercialización esperamos encontrar los productos que necesitamos. Si esto es posible y por demás recibimos una adecuada atención de los dependientes, sin duda la satisfacción para ti, para usted, para mí es perfecta. Sí, lamentablemente no siempre sucede así, Serrano. Se ha hecho costumbre el maltrato, que no solo se traduce en desatención, sino también cuando nos ofertan productos sin calidad o se violan los precios establecidos. Precisamente sobre la protección al consumidor trata el comentario de esta noche del periodista Lázaro Manuel Alonso, a quien le damos las buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches a ustedes y por supuesto a todos los televidentes. Aquella clásica afirmación que una y otra vez nos ha llamado la atención en las películas, he deseado escucharla hace mucho tiempo en algún establecimiento de este, mi país. El cliente siempre tiene la razón, parecería aquí como cosa del primer mundo, pero un análisis a fondo del asunto haría comprender que para la marcha de un buen negocio, el usuario debe sentir que en la cadena es el eslabón más importante. Molesto puede resultar la comparación en el contexto cubano. A partir de la ampliación del trabajo por cuenta propia, es apreciable el buen servicio, la atención al detalle y la mejor calidad en los servicios que se ofrecen.
ello en detrimento de una red gastronómica estatal deprimida, donde la falta de compromiso y la desmotivación de sus trabajadores aclimataron la apatía en esos centros comerciales. Pero la cultura de atención al consumidor tiene otras aristas más complejas. Los cubanos, y con ello hablo de usuarios y dependientes, nos hemos acostumbrado a aceptar, como normales, escenas de cambio de turno en medio del horario laboral, a que los servicios diseñados para abrir 24 horas cierren a la medianoche, o que se cuadre la caja 15 minutos antes de la hora pactada para terminar. También a que en las tiendas recaudadoras de divisas hayan algunos productos que se venden sin exhibir los precios, y lo que es peor, que se nos cobre sin hacer la operación en la caja registradora. Estos hechos pueden parecer aislados, sin embargo, tienen una explicación común: la violación a la protección del consumidor, esa que cada institución tiene establecida y pocas veces se cumple. Pero ojo, la responsabilidad no es solo de quienes deben aplicarla, también de nosotros, los clientes, que no exigimos el respeto de nuestros derechos. Algunos lo atribuyen a cierta apatía, otros lo consideran una pérdida de tiempo. Una explicación racional a esas conductas es que en el caso cubano, las políticas de protección al consumidor son diseñadas por las propias instituciones que las violan. Pero la aceptación por incorregible no puede ser jamás la excusa para permitir a individuos poco comprometidos con su responsabilidad social vulnerar nuestros derechos. No pueden ser personas con poca preparación y sensibilidad quienes atiendan al público, porque precisamente ahí está su función, en atenderlo. Toca al país terminar de legislar una política uniforme de protección al consumidor. No bastan medidas puntuales, resoluciones o circulares. No bastan porque no tienen la fuerza de lo legislado y, por lo tanto, se ignoran. En la medida que Cuba avanza en la perfección de nuestro modelo económico, es necesario fomentar esa cultura de respeto entre dependientes y funcionarios públicos. El peloteo, la burocracia y la desatención no pueden ser las respuestas que nuestros consumidores encuentren cuando exijan sus derechos. Así me despido, tenga muy buenas noches. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el conservador Partido Acción Nacional coincidieron en que las medidas anunciadas por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa son insuficientes y poco autocríticas. Ambas organizaciones aseguran que no se precisó cómo y cuándo serán aplicadas las decisiones. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que las presiones ejercidas por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Australia contra su país están destinadas al fracaso. El mandatario anunció que la respuesta de Moscú será equilibrada y consecuente con los tratados internacionales. Putin viajó a Turquía para participar en la reunión del Consejo de Cooperación Bilateral de alto nivel. Y la ciudad de Gaza fue declarada en estado de emergencia por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados debido a fuertes lluvias. Las precipitaciones provocaron inundaciones y el desbordamiento del sistema de alcantarillado, prácticamente destruido por la reciente operación militar israelí. Los bombardeos destruyeron unas 20.000 casas y alrededor de 100.000 personas continúan sin hogar. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Muy buenas noches. El 15º aniversario del programa cultural Entre Puentes se festejó en la Casa Social de la UNIAC de Matanzas. Tres lustros pasaron desde que la iniciativa del periodista y crítico literario Fernando Rodríguez Sosa y el narrador oral Rafael Ribot se materializara, para bien de los matanceros, en aquella idea de hacer una tertulia entre los puentes de la ciudad. Su impronta, tender puentes a la amistad y el amor a todas las artes, entrelazadas con la vida socioeconómica cubana. Cada mes durante estos 15 años han estado en contacto con el público, artistas e intelectuales de todo el país, ofreciendo sus anécdotas, prioridades, éxitos o anhelos, siempre en función de la amistad. La gala por el aniversario se realizó para festejar el cumpleaños 75 de Ildefonso Acosta, el guitarrista que asistió al primer encuentro aquel sábado de septiembre de 1999. No faltaron las habituales secciones, ni el comentario del libro, o recordar a quienes, aunque ya no están, formaron parte de los mejores acontecimientos con su entusiasmo y amor. Ana Valdés Portillo,
Sistema informativo de la televisión cubana. La reconocida artista camagüeyana Marta Jiménez ha incursionado en la cerámica, el grabado y ahora realiza una exposición de dibujos sobre el tema de la mujer. Sabe expresar la gracia cubana con verdadero encanto criollo. De las manos de la artista Marta Jiménez salen piezas modeladas en barro y del pincel llegan al lienzo obras admirables por su belleza. La creadora exhibe para el público su muestra de dibujos sin perder la línea en la Galería Julián Morales de la filial agramontina de la UNIAC. Reflexiona acerca de lo femenino desde una perspectiva intimista. La concepción de las artes plásticas está, su base fundamental es el dibujo, lo que siempre la obra puede ser escultórica o pictórica, pero predomina la línea. Cerca de 17 piezas demuestran búsqueda constante de códigos expresivos. La artista camagüeyana de la vanguardia es una de las más prominentes del territorio. Ha transitado por la cerámica, la escultura y la pintura. Es merecedora de relevantes premios y condecoraciones en Camagüey. Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El destacado comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció este viernes en la ciudad de Cancún. Considerado uno de los más grandes cómicos de la historia, regaló a su público personajes como El Chavo del Ocho y Chapulín Colorado. Fue además dramaturgo, guionista, director y productor de televisión. Con esta información concluyen las culturales. Buenas noches. El programa de abasto de agua y saneamiento aprobado por el Consejo de Ministros establece entre sus prioridades la eliminación de las fugas del líquido en las redes intradomiciliarias. Durante el mes de octubre, las ventas de herrajes hidrosanitarios representaron casi la mitad de lo comercializado entre enero y septiembre. Sin embargo, lo fabricado todavía está bien distante de la demanda nacional. El acceso de la población a estos productos es vital para revertir un problema que genera pérdidas millonarias al país. La industria encargada de estas producciones exhibe un primer despegue en sus niveles de fabricación. Sin embargo, en los establecimientos de ventas, la variedad de la oferta y la existencia de determinados productos aún resultan insuficientes ante la demanda. Productos esenciales como son el llave de fregadero, llave de lavamanos, que son las cosas fundamentales que más, lo que más viene solicitando la población. ¿Y no lo hay? Bueno, en estos momentos no lo hay. Sí ha existido mejoría, porque anteriormente un grifo de lavamanos valía 150 pesos, ahora realmente vale 25. El latiguillo que valía, no recuerdo bien si 50, ahora vale 20. Entonces las personas están viendo eso, están viniendo más a las tiendas. La industria del herraje, perteneciente al grupo GECIME, única de su tipo en Cuba, termina el onceno mes del año con su programa anual de fabricación al 94%. En ello, mucho ha tenido que ver la estrategia para recuperar capacidades que durante años estuvieron paralizadas. A partir del financiamiento aprobado este año, serán entregados unos 2.061.000 unidades, cifra todavía bien alejada de lo que necesita el país. La demanda nacional, según estudios, sobrepasa los 6 millones de productos. La planta está en pleno proceso de producción, está en pleno proceso de distribución. Nosotros le facturamos a IBE y sucesivamente se distribuye a las diferentes redes. En este segundo semestre se ha ido incrementando la producción. Sale un camión diario de planta con producto para la distribución por IBE para el MINSIN. Hay mucha sed de herraje todavía en la población. Se compra, se vende, se acepta el herraje por parte de la población. Y en el año 2015, al ver más presencia, pues va a ir disminuyendo un poco este proceso que cautela la impresión de desabastecimiento. Experiencias como las de Santiago de Cuba y Varadero demuestran cuánto pueden hacer las familias cuando disponen del herraje. La implementación de la rebaja de precios de estos productos es valorada de positiva, pero precisa además de una comercialización ágil y eficiente. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento de Ricardo Cabrizas a la ministra de Transporte y Aviación de Bahamas. La firma de nuevos acuerdos de colaboración entre Cuba y Argentina en el campo de la biotecnología.
la positiva evolución del médico cubano enfermo de ébola. Y el regreso de Cuba al primer lugar del medallero en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Finaliza así la emisión estelar de viernes. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un buen fin de semana. Sí, gracias por su compañía. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.